Seguridad, pues si hay alguna necesidad, te echamos de todo ello. ¿Por qué la necesidad de la familia está preocupando?
Sino porque no se os deja ir por autovía, ¿no? Ahora
exactamente, veníamos por un camino, era demasiado peligroso, incluso para nuestra seguridad, y hemos decidido elegir o caernos ante las piedras y la arena o una multa de vestir, que ha sido lo que acaba de pasar. Lo que pasa es que el patrocinador os la paga, ¿no? Sí, sí, se ha hecho responsable debido a que era una decisión buena, ¿no? Pero los puntos a que se los quita. Evidentemente. Son románticos de la Vespino, enamorados de una moto. Así hicieron una concentración de Vespinos hace poco. Es un modo de vehículo diferente. Hoy en día, pues ahora están scooters, es otro tipo de vehículo y es muy nostálgico. Aparte, el Vespino es un producto 100% español. Estamos como reivindicando que un producto nuestro vive en el mercado durante tantos años y que ahora se está olvidando. Entonces, la vuelta también sirve un poco para volver a resurgir el auge por el Vespino. Decían que el Vespino era de las chicas, pero era un Vespino muy femenino, ¿no? Los chicos no les gustaba, a los chicos siempre les gusta la moto con el depósito y grande, ¿no? Más, digamos, más de caballero, ¿no? Y es que decían que eran de las niñas. Y bueno, efectivamente, en la época en que todavía se permitía circular dos a caballo con aquel asiento corrido, pues las niñas iban a la discoteca y tal, las quinceañeras, lo vimos con su Vespinito y yo volaba cantidad. Así es, la Vespino especial con la que quieren dar la Vuelta a España. Por ejemplo, lleva un depósito auxiliar, con el que se consigue más autonomía, porque con el que tiene de serie tan solo se consiguen unos 100 kilómetros de autonomía. Y junto con este pues conseguiremos cerca de los 500. Aparte, pues nada, un par de revisiones en el motor, ajustes, rodamientos de mejor calidad, y ya está, básicamente. 50 kilómetros de bicicleta, que siempre es más fiable. Un poco más, uno siempre más cómodo. Pero que se nos olvidó la motocicleta y que están los pedales. O sea, eso no se lo quita nadie, los pedales de Vespino. Pues no, es un ciclomotor y bueno, en su día estuvo obligado a llevar pedales, ahora ya no, pero bueno, es como la imagen del Vespino. Nuestra Vespino poco a poco se adentra en Jaén. Ellos son fans de la Vespino hasta la muerte. ¿Usted también es un fan de la Vespino? Hombre, le diré, yo tengo Vespino desde hace 40 años y el Vespino que yo tengo es un GEL igual que este, que tiene 40 años y también está, pues bueno, reparado todas las veces que ha sido necesario y también muy cambiado sobre el original. ¿Y cuántas Vespinos has tenido tú? Pues la verdad es que no me salto, no lo sé, pero más de 30 sí. Pero tanto de uno tienes para irte comprando los mismos, ¿o cómo va? Lo que pasa es que, bueno, aparte de comprarme para trabajar, que me compraron los nuevos, ¿eh? Ahora los están descatalogados, la gente los abandona, los tiene los garajes. Yo hay algunos que los compro por 45 euros. ¿Y cuántos tienes ahora? Actualmente 4. Ya se ve la catedral. El punto de destino está cerca. A la llegada al ayuntamiento hasta salen a recibirles las autoridades locales. El teniente de alcalde está presente. Hasta el punto último a Barcelona serán en total 10.000 kilómetros en Vespino.